hoy Fray Francisco Quijano, León Superior de esta casa de Nuestra Señora de Fátima en León, Guanajuato, de la provincia de Santiago de México. Formamos parte de esta comunidad el padre Enrique Fernández, el padre Javier Sugasti, que es también director del postulantado, y Fray Tomás Tejero, hermano cooperador. Esta casa de Nuestra Señora de Fátima fue fundada hacia mediados de los años 50, junto con esta colonia en la que está, la colonia Arvide, una colonia de clase, de personas de clase alta. Y después, en 1961, se estableció aquí el noviciado y un año después el estudiantado de filosofía. El noviciado y el estudiantado de filosofía estuvieron aquí en un edificio contiguo hasta 1969. Después no se utilizó este edificio para actividades propias de la orden, sirvió para dar retiros, convivencias, se usó mucho en encuentros conyugales, y desde hace 2 años y medio el Consejo de Provincia decidió que viniera aquí el postulantado, de modo que desde hace 2 años y medio tenemos aquí a los postulantes. La vida interna de la comunidad, pues es, tenemos laudes y vísperas cantadas junto con la gente, y el oficio de lecturas como oración propia de la comunidad de los padres. En vísperas y laudes se tienen también con los postulantes. La prioridad apostólica de esta casa por el momento es el apoyo al postulantado. Lo hacemos con clases que damos a los postulantes: catequesis, Biblia, liturgia, dominicanismo, documentos recientes de la Iglesia, historia de México, metodología, latín. Y en estas clases también nos ayudan algunos laicos. Apoyamos también las convivencias juveniles que organizan el director del postulantado con los postulantes. Son 5 convivencias al año, una de las cuales es expresamente vocacional. También, por parte del postulantado, los postulantes con su maestro realizan un mes de misiones más o menos al año en pueblos, bien sea del estado de Jalisco aquí cerca o del estado de México. Y también los postulantes llevan 2 grupos de jóvenes y adolescentes. Aparte de esto que depende más directamente del postulantado, la comunidad ofrece ciertos servicios comunes a las personas que vienen aquí a nuestro templo. Tenemos misas dominicales, misas entre semana o comunidades un poco más formadas. Desde luego el grupo de dominicos seglares es un grupo chico, de unas 25 personas. Tenemos la cofradía del Rosario, que anda un poco mal en estos días, y otros 3 grupos en una colonia popular, de la cual viene mucha gente aquí a nuestro templo. Son grupos en donde se reflexiona sobre la Biblia, los evangelios, lecturas de cada semana, y también se reza el rosario. Atención a los alumnos de su colegio, de las hermanas de la dominicas de la doctrina cristiana, que están aquí muy cerca de nosotros. Religiosa le da al postulantado. La vida del postulantado es independiente de la nuestra. Ellos forman su comunidad con el maestro, pero de aquí, aparte de las clases, les damos apoyo pues como comunidad religiosa, y participamos en actividades que se realizan conjuntamente con ellos, actividades de carácter apostólico. Y me ha gustado su carisma de la predicación y de ser un seguimiento fiel a Cristo. He decidido entrar aquí, es una fuerza interior lo que me impulsa, y el servicio a mis demás hermanos. Y creo que dentro de la orden, bajo el carisma de nuestro Padre Santo Domingo, lo podría alcanzar. Me llamo Domingo Sánchez,
Yo estoy aquí porque desde el momento en que conocí a Cristo, quise seguirlo de una forma radical. Y al estar 2 años conociendo a esta orden, me di cuenta que su forma de predicación, de dar a conocer ese mensaje de Jesús a los demás, es una predicación que se hace con un estudio a conciencia, que tiene una buena preparación. Además, que esta predicación no es limitada a un territorio determinado, a un grupo de personas. Se puede dar tanto a indígenas, a estudiantes en las universidades, puede ser en algunas ciudades. Bueno, yo aquí he aprendido a vivir un poco en comunidad, me he dado cuenta que la vida que Cristo ofrece dentro de la comunidad, y particularmente la comunidad dominicana, es una vida llena de alegrías, de satisfacciones, en la que se siente que Cristo está presente y que nos va acompañando, nos va ayudando, es como el hermano mayor en la familia. A la orden de predicadores, soy Jairo. Un saludo de parte de toda la comunidad del postulantado, a todos los estudiantes que están viendo, que para los que se ha hecho este video.